En las intersecciones de las calles Carlos Chiriguay y Vargas Torres se dio un accidente de tránsito donde dos personas perdieron la vida. Al parecer, el chofer de este cabezal no se percató del liviano vehículo que iba con tres ocupantes que circulaban en la misma dirección, desde la García Moreno hasta la Carlos Chiriguaya, y la motocicleta quedó debajo de este pesado vehículo, tal como lo muestran las gráficas. El trabajo de quienes luchaban por sacar a las víctimas fue arduo. Se dialogó con el suboficial de la CTE, quien estuvo al frente de este accidente. Bueno, tuvimos una llamada del 911 en la cual reportaron un accidente grave. Llegamos al punto, al llegar al punto nos percatamos que dos personas se encontraban, como pueden ver, abajo del tráiler en el cual el populacho, los moradores mismos le dieron auxilio y sacaron a las personas. Que se realizará todas las investigaciones para saber cómo se dio este suceso, decía Olvera. El estado es crítico, el estado es reservado, logramos sacarlas de abajo del tráiler, pero la ambulancia vino a socorrer y las llevó para el primer auxilio. El conductor se encuentra en la Comisión de Tránsito del Ecuador. Exacto, el populacho mismo detuvo al conductor, en el cual procedimos a trasladarlo hasta la prevención de la Comisión de Tránsito. Sobre los heridos dijo que estaban en muy malas condiciones. Las personas no han querido dar relato, hablan pero no quieren decir bien cómo son los hechos. Igual aquí tenemos los peritos de Loyal, los cuales investigarán el accidente. ¿Hasta el momento qué es lo que se conoce acerca del accidente, oficial? Conocemos nomás al conductor, los dos heridos, y como pueden ver la moto que se encuentra abajo del tráiler y el tráiler que se encuentra aquí. Los heridos fueron trasladados hasta el hospital León Becerra en las ambulancias que llegaron. Varios ciudadanos opinaron sobre este accidente que enluta a familias milagreñas. Moto, también al ver que el tráiler se cierra, la moto nunca tampoco aguantó. Mira, yo también soy chofer y yo veo que en veces las motos nos invaden a nosotros, y por en veces por las motos son los accidentes. ¿Por qué? ¿Influencia de ambos, tal vez? No es el no, pero camino. Camino, tú bien sabes que en veces las motos se atraviesan, tú bien sabes, camino, tú también es agente de tránsito, yo soy chofer. La moto se atraviesa, ¿sí o no, camino? ¿Sí o no? Eso que me refiero. Que me hace miedo. Por imprudencia de la moto, el accidente que ocurrió. Yo vi todo de atrás y todo el accidente, ¿cómo pasó? Imprudente en el sello de la moto. No, porque el uno prendió y hicieron nada y el otro también se metió. No, porque, miren, en este caso nosotros estábamos jugando, haciendo deporte aquí en la cancha. Solamente escuchamos el griterío. Y la gente aquí, la vecindad, lo que hizo fue sacarlo a los señores que estaban allá debajo del tráiler. La gente fue que quiso ayudar nada más. Y el resto se encargaron. Aquí falta el semáforo, ¿verdad? Puede ser que sí. Hay mucho tránsito de vía principal. Yo venía con el chico en la moto. Y los dos chicos estaban ya para girar allá. Y el tráiler venía más atrás y los agarra y los mata. Se los llevó a las llantas, los dos. De hecho, de dentro, los mató. Eso es lo que yo vi. El chico también se quedó ahí. Otra chica también vivo lo mismo. Y unos niños que estaban aquí también vieron eso. ¿Quién tuvo la culpa? ¿La motocicleta? Este carro tuvo la culpa. Sí, él fue que lo tuvo la culpa. Sí, él fue que lo. Ellos estaban adelante y él no pudo frenar y se le fue contra eso. Una joven estudiante era, ¿no? Sí, una joven estudiante y un chico, pero no me di cuenta de qué edad era el chico porque yo solo los vi en la moto. Sí. Cerca de las 8:30 de la noche se notificaba que las dos víctimas murieron, siendo llevadas hasta la morgue del cementerio general para la necropsia legal. Tanto el pesado vehículo como su conductor fueron detenidos y transportados a la CTE, según se nos informó. Muchos de los ciudadanos que observaban esto opinaban que ojalá ahora sí se coloque el semáforo que hace falta en estas vías. Un informe para Telemilagro.